Bueno, no pudieron ganar. Morón no pudo con Chicago. Chicago no termina de acostumbrarse a reducido porque dejó puntos por el camino. Así que, señor Nico Brasino, este momento es suyo. Y ahí está, justamente el conjunto local. Ahí está el León del Imperio, Estudiantes de Río Cuarto, con un recibimiento maravilloso, magnífico. ¿Quién le quita la ilusión a la gente de Estudiantes? Las últimas palabras. Y ahí está. Desde Buenos Aires. Pisando el verde césped de este estadio aquí en Río Cuarto. Con todos ustedes, Defensores de Belgrano. El siempre duro y complicado Defensores de Belgrano. Camiseta alternativa al Dragón. Sí, señor. Que viene de perder antes de la fecha libre con uno de los líderes, con Almirante Brown. Un Almirante Brown que sucumbió en casa en la anterior. Y ya disfrutamos de Estudiantes y de Defensores de Belgrano. La tiene Talpone, que va girando y va jugando hacia atrás para que el envío largo sea de Mafini. Busca en la devolución Moreira. Completa como viene y de primera hacia adelante. Bonacorso hoy jugando como mediocampista. La va controlando y va intentando Salto. No pudo Salto, devuelve. Y saca muy atento Gastón Arturia. Va corriendo esa pelota a Levi. La va dejando salir el lateral. El Prince. Llega Bajamich para controlarlo. Espera de frente Formica. ¿Para dónde sale Bajamich? Fue para adentro. Tocó para Cainelli. Se metió en el área. Que bien Cainelli. Centro atrás. Lo tiene Valiente. El rebote. Llega de frente Talpone. Y en la línea. En la línea. Tiro de esquina para Estudiantes. Apareció Máximo Levi para evitar la caída de su arco. Se ha salvado Defensores de Belgrano. Lo tuvo el León. Tambaleó el Dragón. De derecha y de izquierda en la ofensiva, sobre la línea y con un cuerpo previo. Parecía gol en cualquiera de las dos jugadas, salvo para los defensores del equipo visitante, que hicieron todo lo posible. Gira es Talpone, pelota hacia afuera de Nicolás, buen anticipo de Bonacorso. Y ahora correr va Salto y Bonacorso acompaña y por adentro espera Venegas, viene Salto. Abajo Petroli, seguro se tiró el arquero y se quedó con la pelota. Usó el andar de Bonacorso, no descargó. Lo midió para el centro a Venegas, no se la tiró. Prefirió la definición bajo y cruzado. Bien Petroli en un solo tiempo. La Silva, gira Silva, tocó hacia adentro y viene Bajamich. Vos sabés que no fue remate de Bajamich, que se la sacó Formica de atrás. La pelota la tiene Pietro Bono. Lo tuvo otra vez Estudiantes de Río Cuarto. Esa posición, la de Silva, acá. Quedan a mitad de camino central y lateral derecho. Y a partir de allí tiene o para proyectar. Sumo al ataque, apertura para Valiente, habilitado Valiente, centro para Silva. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes! ¡Del León del Imperio! Centro perfecto de Valiente y llegó el goleador, llegó Silva. Gana Estudiantes, Estudiantes de Río Cuarto 1, Defensores de Belgrano 0. A los 7 y medio, Luis Silva le puso el autógrafo. Qué bien que define, porque él va a buscar la pelota y hace una cachetada de revés de pierna a diestra para someterlo. No sé si fue de caño, pero pasa por allí cerquita, vale igual. ¿Tú cordobés? La busca Villalba, va a ganar Villalba. ¡Villalba! Y Pietro Bono. A mano cambiada, se había pasado. El arquero la sacó al córner. Tiro de esquina para Estudiantes. Porque estaba adelantado, porque el equipo estaba saliendo. Porque Villalba, que entró bien, termina discutiéndole la posición y la pelota a... Así, señores, hay un triunfo bárbaro. Magnífico, importantísimo de Estudiantes aquí en Río Cuarto. Con el gol de Silva. El local le ganó a Defensores de Belgrano 1-0. Sí, porque además se consigue, después de haber tumbado